tardes, la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la conferencia Visión cronológica del surgimiento y desarrollo del partido de Nicoya hasta su anexión y posterior disputa con los organismos federales por el historiador doctor Vladimir de la Cruz. Esta es una actividad del ciclo Costa Rica, Historia, Cultura y Democracia. Agradecemos al conferencista de esta tarde, a la máster Carolina Mora, a don Vladimir de la Cruz y a la máster Iliana Aguilar, gestores de este proyecto, a los funcionarios del IFET y de la Biblioteca Nacional que apoyan la logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan. También los invitamos a escuchar las conferencias anteriores de este ciclo que permanecen en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. A continuación, le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A nombre del ciclo Historia, Cultura y Democracia, les damos una cordial bienvenida. Como siempre, agradeciéndole al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y a la Biblioteca Nacional que nos acompañan en este proyecto y junto con la Escuela de Estudios Generales. El propósito de este ciclo ha sido desde un inicio, hace ya más de año y medio, de difundir la historia democrática y la cultura nacional con charlas que buscan rememorar facetas poco estudiadas, a veces olvidadas, de la historia costarricense y de nuestro entorno. Hoy, Vladimir de la Cruz de Lemos nos hablará sobre la visión cronológica del surgimiento y desarrollo del partido de Nicoya hasta su anexión a Costa Rica y la posterior disputa con los organismos federales. De inmediato paso a presentar al conferencista. Don Vladimir de la Cruz es historiador, catedrático universitario, investigador, político y actualmente es jubilado. Fue profesor por más de 4 décadas, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional de Heredia. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios del Trabajo, también de la Universidad Nacional, coordinador de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica, fiscal de la Asociación Nacional de Autores de las Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, presidente y directivo de la Editorial Costa Rica y directivo del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, político, asesor parlamentario, embajador ante el gobierno bolivariano de Venezuela y actualmente es presidente del Consejo Editorial de la editorial EUNED de la Universidad Estatal a Distancia. Es ganador de los premios nacionales Aquileo J. Echeverría y Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica por su libro Las luchas sociales en Costa Rica. Autor de gran cantidad de libros y publicaciones, ensayos en revistas tanto nacionales como internacionales, especializado en historia de las luchas sociales del movimiento obrero nacional e internacional, así como de historia nacional, general y contemporánea. Publica continuamente en revistas y periódicos nacionales y extranjeros y participa frecuentemente en entrevistas, conferencias, debates, foros y mesas redondas, tanto en radio como en televisión. Con ustedes, Vladimir de la Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional, Benemérita Biblioteca Nacional, uno de los emblemas más importantes de la cultura de nuestro país, y al IFET y al Tribunal Supremo de Elecciones por contribuir a desarrollar estos espacios de reflexión importantes, no solo para los que participamos, sino para el público en general, que de muchas maneras, digamos, puede enriquecerse con todas las participaciones que se hacen aquí.
La idea de hoy, en esta fecha emblemática del 25 de julio, que celebra la anexión, como la llamamos popularmente, del partido de Nicoya a Costa Rica, me he propuesto hacer como un desplazamiento cronológico en tiempo, en línea de tiempo, desde el surgimiento de ese partido hasta, yo ahí puse los organismos federales, que es el periodo que va después de 1821, porque ahí se sigue discutiendo parte de eso, y agregaré tal vez algunos otros datos sobre los nuevos conflictos que surgieron después de Nicoya, que fue el río San Juan, que es importante, digamos, asociarlos. En un primer momento, nada más, digámoslo a manera muy de introducción, muy general, es que esa región de Nicoya y hasta la Bahía Santa Elena, junto con el Golfo Dulce, son las regiones más antiguas orográficamente desde el punto de vista del territorio nacional costarricense. Son los primeros puntitos que empiezan a levantarse cuando emergemos del mar, cuando empiezan a unirse los dos, las dos, Suramérica y la Norteamérica, que empiezan a unirse y nosotros a formar parte de ese istmo centroamericano, gran istmo centroamericano que se desarrolló. Nosotros, esto sucedió en el periodo triásico de la era mesozoica, hace alrededor de unos 200 años, millones de años, cuando empezamos a surgir y a constituirse las primeras manifestaciones terrestres más antiguas. Eso se ha demostrado con unas rocas que se llaman periodititas de la península de Santa Elena, ¿verdad? Y son los momentos en que empiezan a desplazarse los continentes y las grandes cuencas oceánicas de manera continua sobre el manto terrestre abajo, a razón de milímetros o centímetros por año, de manera que todavía seguimos siempre creciendo en ese sentido sobre esas placas terrestres que son las que se deslizan y que a veces, porque contribuyen a formar montañas, volcanes, y son las que también contribuyen a desarrollar esos fenómenos sísmicos que a veces nos despiertan, ¿verdad? Y que pueden producir levantamientos o hundimientos, ¿verdad? Para el caso de nuestra región, son las placas que conocemos como que son para toda la región de Centroamérica, la de Cocos en el Pacífico, la de Nazca hacia el sur de Costa Rica y la del Caribe, que son las que hacen surgir el territorio costarricense. Desde esa época tenemos este territorio tan bello, tan lindo, por supuesto, en gestación siempre. No lo teníamos habitado desde hace 200 millones de años, sino que esa habitación del territorio costarricense es reciente. Sabemos por los estudios que se han hecho que el desplazamiento humano por procesos de nomadismo y migración que se hace llega al continente americano hace como 40.000, 60.000 años atrás, y ahí empieza a recorrerse el territorio para arriba y para abajo. Y en Costa Rica pasaba gente de norte a sur y de sur a norte, y tenemos evidencia de esa presencia desde hace 12.000 años por puntas de lanzas que se usaban en aquella época de piedra, típicas de Sudamérica y típicas de Mesoamérica, de la región mexicana para acá. Y al mismo tiempo tenemos la coincidencia de que esas puntitas de lanza eran coincidentes con la existencia de grandes animales porque se han encontrado, y ahí están en el Museo Nacional, fósiles importantes y unas muelas gigantescas que son de como este tamaño, así grandototas, que están ahí en el museo y conocemos de animales alados con alas en la zona de Guanacaste, gigantes también para aquella época, de manera que nuestros antiguos vivientes que habían aquí en el territorio hace 12.000 años convivieron con ese tipo de animales y a partir de allí se desarrollaron las culturas lentamente, desde el fenómeno que conocemos como recolectores, que eran los primeros grupos humanos, los cazadores que ya se desarrollaron a punta de caza y recolección también, los pescadores que desarrollaron también hábitos de pesca en ríos, lagos y mares, los de la caza, caza mayor, caza menor y aves, etcétera, y finalmente los grupos agricultores que empiezan a desarrollarse y con ellos las aldeas y las actividades aldeanas, ceramistas, orfebres, escultores, todo ese tipo de trabajadores de piedra, etcétera, y se desarrollan esas comunidades y en su forma también van desarrollando organización social y una organización social de lo simple a lo complejo, al punto de que cuando llegan los españoles después de 1500, esas comunidades aborígenes de Costa Rica originarias,
ya tenían grados de organización social muy avanzados. En algunos casos hasta teníamos federaciones de caciques, etcétera, pero teníamos ya ciudades grandotas, como va a ser el caso de la región de Nicoya y Guanacaste, que estaba habitado en eso. Ahí tenemos dos grandes núcleos humanos, uno que procede de Mesoamérica, desde el México, cubre todo Guatemala, todo Salvador, parte central pacífica de Honduras y parte central pacífica de Nicaragua, y se proyecta sobre Guanacaste y toda la península de Nicoya, como formando un triángulo hacia abajo. Y la otra parte, el territorio nacional, excepto esa parte de Guanacaste y Nicoya, que viene de influencia suramericana y que se proyecta por el lado centro atlántico o caribeño de Nicaragua y de Honduras. Y son los dos grandes triángulos, y eso es lo que constituyen las bases del desarrollo de nuestras comunidades precolombinas, como las llamamos también. De manera que eso es así. Para el momento de la llegada de los españoles, hay culturas desarrolladas, y en la zona donde van a llegar los españoles, tenemos dos zonas. Una de primer contacto con Colón en 1502, que llega ya al Caribe limonense, donde describe las comunidades de la zona de una manera bellísima y señala a nuestras comunidades indígenas como los más preparados de toda la región, gente amable, etcétera. Políglotas, porque hablaban varias lenguas indígenas, etcétera. Tiene un montón de descripciones muy lindas, Colón, de la llegada de Costa Rica en ese momento. Después no se vuelve a tocar Costa Rica hasta que se cruza el Istmo de Panamá, 1513, y ahí empiezan los procesos de subir, costeando el Pacífico, hasta que se llega allá por 1518-19 y el 22, en esos años, a la zona del Golfo de Nicoya y a Nicaragua también, y por el sur se van hacia Sudamérica, cosa que no nos interesa hoy. Y entonces ahí empezamos a tener ese. En ese momento existe una cultura aborigen que se llama Chorotega. En esa zona, Chorotega, Druncas y Huetares son los nombres que damos a las comunidades indígenas al momento de la llegada de los españoles, y solo para ese momento. No es para explicar las comunidades indígenas anteriores a ese periodo, que se hace a través de recolectores, cazadores, pescaderos, agricultores y de la parte de la industria aldeana que empieza a desarrollarse. Para esa época, la parte precolombina, Guanacaste estaba habitado por la cultura llamada Chorotega, que comprendía toda la península de Nicoya hasta la región de Managua. Eso era una sola área cultural, Chorotegas y Nicaragua. Y se hacen comparaciones de distinción y no y de separación de elementos, pero ahí está. Con pueblos como Zapandina, Caome, Paro, Canjén, Nicopayasa, Pococí, Liria, Papagayo, Namiapi y Orosi, que eran los pueblos de ahí. Ahí hay presencia indígena de los Corovicis, que ocupan toda la zona de la costa del Golfo de Sanlúcar, como lo llamaron los españoles, que es el Golfo Nicoya, que estaba comprendido entre los ríos Avangares y Zapandí. El río Zapandí es el actual Tempisque. También ocuparon la región que hoy ocupa la zona de Avangares. Ahí estaban dominados por el cacique, o estaban dirigidos por el cacique Abancari. Los nahuas se proyectan por el cantón de Bagaces, y el nombre de Bagaces viene también de un nombre indígena de un cacique de esa región del siglo XVI que se llamaba Bagatzi, y la región de Las Cañas, que también estaba habitada por los indígenas Corovicis, bajo el cacique Corovicí, que era comprendida en esa misma región entre los Lajas, ríos Lajas y Tenorio. Y el nombre de Nicoya y su origen, que siempre ha provocado discusiones entre investigadores, historiadores y lingüistas desde 1917, ya en un diccionario lingüístico indígena que se había publicado por Carlos Gallini, ya se empiezan a hablar de la presencia de los conceptos indígenas en nuestra lengua. Y tenemos el nombre etimológico de raíz nahua, necoc, que significa a un lado y otro, y ayaotl, que significa enemigo, lo cual podría interpretarse que Nicoya era como el enemigo a un lado y otro. Y también hay una acepción de Necoc Yaotl que se asocia a una deidad mesoamericana que es Tezcatlipoca, que es el dios de la discordia en esa cosmogonía mesoamericana,
el que siembra las guerras, si es una deidad, un dios que se representa con la figura del jaguar, que está muy presente en toda la cerámica y en todas las obras de piedra que tenemos de esas regiones y en general en el país. Entonces, eso nos dejó ahí. Ya para el momento de la llegada de los españoles, no tenemos todavía el partido de Nicoya, tenemos las comunidades de Nicoya, Santa Cruz, de Liberia y de las comunidades indígenas que habitan en esas zonas. De manera que a partir de allí, con la presencia española, se va a empezar a crear también el criollaje nicoyano y guanacasteco y el criollaje nacional costarricense, ¿verdad? En ese sentido. En Nicoya, en esa época, ya habían, se fue constituyendo una identidad importante nicoyana, guanacasteca, costarricense, en regiones que fueron dos asentamientos, lo que se llamó Pueblo Viejo y Nicoya Nueva, como después se llamaron, ¿verdad? Y ahí empezó a funcionar. Y en la parte del Cantón de Carrillo, que después se le puso así por Braulio Carrillo, obviamente, pero ya, digamos, volviéndonos a la llegada de los españoles, es en 1518 hasta 1524 cuando los conquistadores empiezan a recorrer esta región de Nicoya, el Golfo Dulce, el Golfo de Nicoya, etcétera. Obviamente venían desde Punta Burica hasta el Golfo de Nicoya y ahí entró Pedraria Dávila, que es el que impulsa esas primeras expediciones que recorren toda esa región. Después fue Gonzalo Fernández de Oviedo. En el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, escribió sobre sus andanzas en el Golfo de Nicoya y sus comarcas, habla del Golfo, de las islas, describe los hombres y las mujeres. Es importante que la arqueología costarricense ha encontrado que las islas del Golfo eran habitadas, porque ahí se han encontrado, obviamente, reliquias o restos de esas culturas desde el punto de vista arqueológico. Los caciques de esas regiones, entre ellos el más importante era el propio cacique de Nicoya, que ya está así reconocido y mencionado desde 1522. Después le suceden otros caciques, pero ya con nombres españolizados. Alonso Nambí, 1529, Don Juan en 1577, Antonio de Contreras en 1687. Se menciona que allá por 1760 llegamos a tener una cacica que se llamó Juana de Contreras. Y esto es interesante porque nos coloca comunidades indígenas que tenían en un alto grado y valor a las mujeres, a punto de que había una cacica, una dirigente política dirigiendo toda una comunidad. Por supuesto que en otros pueblos de las regiones hubo otros caciques menores y mayores, como los queramos ver, pero los hubo. Y Nicoya es el punto de inicio de la conquista de Costa Rica y fue la base de penetración del territorio y del avance poblacional y de las empresas conquistadoras que se impulsaron desde aquellos años. Ya en 1522, Gil González prácticamente había pacificado Nicoya. Cuando hablamos de pacificar es que tenía controlada la región. Y se dice que en 1522 Gil González bautiza 32 mil indígenas. Y esto es muy interesante porque cuando bautiza 32 mil indígenas es un montón de personas, es un tanate de gente. ¿Ah? Y eso habría que entender que esa era quizás la mayoría de la población de aquel momento. Pero eso da una idea de la cantidad de población que había ahí. De paso, la ciudad de Nicoya, la parte indígena, es una ciudad que fue descrita de manera muy bella también, con sus estructuras arquitectónicas, su mercado atendido por mujeres, la distribución de las casas entre los principales, los guerreros, los sacerdotes, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esas comunidades indígenas hoy. Pero sí tenemos que sentar como una base. De dónde viene ese elemento que vamos a llamar después el partido de Nicoya, ¿verdad? De Nicoya y de Nicaragua sacaron indígenas también para llevárselos al Perú, a trabajar allá en la conquista del Perú y a trabajar posteriormente en las minas, de manera que eso provocaba en algunas regiones un despoblamiento porque sacaban indígenas para llevárselos. Incluso esos viajes de indígenas, así como los de negros de África a América, provocaban también muchas muertes en el viaje. No sabemos, yo no tengo datos, no recuerdo haber leído datos de eso, pero hay que suponer que sí había mucha muerte, porque sí se conocen, digamos, más o menos los porcentuales de muerte de los esclavos que venían de África a América, pero digamos que también podía haber habido algo de eso. 1523,
González Dávila es el que está ahí en los poblados de Cangel y en lo que es llamar un Nicoya Vieja, que es hoy una región que en esa zona se llama Pueblo Viejo. Y en ese mismo año, en 1523, entra a Nicaragua Fernández de Córdoba, que es el que funda en ese territorio las primeras poblaciones españolas en el. Y en la península de Nicoya y su golfo comenzó a ser parte dependiente de la jurisdicción de Fernández de Córdoba. Para ese momento se trataba de fundar una ciudad, Villabruselas, y el río Tempisque y la población de Nicoya y el punto ese llamado Villabruselas se convirtieron como los puntos obligados de tránsito hacia Nicaragua o desde Nicaragua para estas zonas. Ya hacia 1527, el 16 de marzo se había creado la gobernación de Nicaragua. Todavía no existía la provincia de Costa Rica ni existía una división territorial de esa manera, de manera que el territorio de Costa Rica en ese momento no formaba parte de Nicaragua, sino que formábamos parte de la llamada jurisdicción de Veragua en el Atlántico o en el Caribe, que se encontraba entre Castilla de Oro y Nicaragua por esa zona. Era como la mitad del territorio alargada que constituía eso. La corona española había creado la provincia de Nicaragua segregándola justamente de Castilla de Oro, que incluía el territorio, ahora sí, del reino de Nicoya. Hacia el 1 de junio de 1527 se erigió la provincia de Nicaragua y hasta 1529 pertenecimos nosotros, todo Costa Rica, digámoslo así, prácticamente a la gobernación de Nicaragua. Entre 1536 y 1540 es cuando se empieza a posibilitar la integración territorial de Costa Rica y en 1539 ya se utiliza el nombre de Costa Rica en los documentos españoles. Para ese momento se creó en 1540 la provincia de Nueva Cartago, que abarcaba todo el territorio de la costa Caribe, lo que es hoy la Mosquitia, que pertenecía a Costa Rica, en ese momento dominada o dependiente de la llamada gobernación de Cartago o de Costa Rica. Y en 1554, el 10 de julio, se estableció el corregimiento de Nicoya o alcaldía de mayor de Nicoya, segregándose esa región de la gobernación de Nicaragua o de la provincia de Nicaragua cuando se creó esa alcaldía mayor, ¿verdad? Ahí se nombró al primer corregidor de Nicoya en 1554, que se llamó Pedro Ordóñez Villaquirán, que tenía el dominio de toda la península y de las islas. Y para ese momento estaban también los caciques de Abancari y Chomes, que estaban sometidos al propio Pedro Ordóñez, que era el corregidor de Nicoya. Y Nicoya ya se había convertido en una base estratégica de contacto con las comunidades indígenas de esas regiones. Para ese mismo año, por unos años antes, en 1544, la penetración religiosa que había llegado con los españoles había construido la primera ermita y parroquia de Nicoya, que después se erigió como vicaría con advocación a San Blas, que constituye hoy la parroquia más antigua de Costa Rica, y las fiestas alrededor de San Blas pues son tan emblemáticas para esa región como lo son las de la Virgencita de los Ángeles para todo Costa Rica. Y San Blas es un símbolo regional muy importante ahí en esa región de Nicoya. 1555, la intensidad de la dependencia de Nicoya con Nicaragua empezó a debilitarse por razones de seguridad y defensa de acciones que se cometían en Perú y de las rebeldías que habían allá y probablemente de la sacada de indígenas que se trataba de hacer de aquí para llevárselos para allá. Ordóñez de Villacarán era corregidor de Nicoya. 1748, la región ahí, a la pura par de Nicoya, en Andayure, fue repoblada con indígenas traídos de Tilamanca. En algunos momentos voy a hacer algunas referencias de otras regiones que no son solo el partido de Nicoya, porque es como se va a ir configurando toda esa región, toda esa parte que hoy es, digamos, el viejo partido de Nicoya y también la provincia de Guanacaste. Pero ahí ese repoblamiento de indígenas es porque traían indígenas de Talamanca. Y era parte de un proceso que también usaban violentamente los españoles, no solo para ir a repoblar, sino para dividir y debilitar las comunidades indígenas en su guerra de resistencia, sacándolas, desplazándolas de sus lugares naturales y habituales
para llevárselos a otras regiones alejados de sus familias, provocándoles una debilidad emocional en ese sentido enorme. Ya para 1561, Juan de Caballón, en viajes que hacía de Granada hacia el Valle Central, en esa época, 1561, se está llegando al centro del país, a Cartago, y en esa década de 1560-1570 se va a fundar Cartago, de manera que ya ese era un punto de llegada muy importante, y entonces había que venir desde Nicaragua por esa región, pasando por Liberia, que en ese momento era lo más cómodo para ellos, y dirigirse hacia el Valle Central. La región del actual Cantón Carrillo, que estaba en esa zona, estaba dominada en cierta manera o influida por los indios nicaraos. 1562, Juan Vázquez de Coronado introdujo el ganado vacuno y los caballos de paso por Liberia. Esto es interesante nada más tenerlo como una anécdota hoy, porque hoy tenemos las reses y el hato ganadero nacional y los caballos casi como una identidad nacional, obviamente, pero eran animales totalmente exóticos desde el punto de vista biológico, porque fueron traídos y metidos en el continente. Los caballos, además, como medios de guerra que los usaban los españoles para montar y con eso atacar comunidades indígenas y provocar un temor enorme sobre los indígenas al principio, que tal vez no podían distinguir entre el caballo y la persona como dos piezas diferentes, sino que los podían ver como una sola pieza que se podían desmontar a la vez. Probablemente nuestros aborígenes comían venaditos, chancho de monte, dantas, tepezcuintles y todos esos otros animalitos de nuestra fauna que en aquella época abundaban enormemente. Confieso que yo en los años 50 viajaba chiquitillo a 50, 60 a Guanacaste por la carretera que ya existía y con frecuencia uno se encontraba los montones de venados cruzando las calles de día y de noche. Eso ya no se ve. Pero en aquellos años, hace 500 años, pues eso era obviamente campos de este tipo de animales y quizás eran naturalmente las comidas de nuestros aborígenes en una armonía absoluta con la naturaleza, de manera que nuestros aborígenes solo mataban las piezas que iban a comer, si no mataban más de lo que necesitaban, ¿verdad? Miguel, en el 20 de febrero de 1566, Miguel Jiménez Ferrer fue investido como alcalde mayor de Nicoya. Y en ese momento, o antes de ese momento, ya se le llamaba corregimiento. El corregidor, nada más para los efectos prácticos, era la autoridad política que nombraba la audiencia, en este caso en Guatemala, mientras que el alcalde mayor era el que nombraba el Consejo de Indias o el rey a través del Consejo de Indias. Eran categorías importantes de distribución de poder en el nombramiento de las autoridades. Pérafán de Rivera pasó por Nicoya en 1568, como uno de los conquistadores de ese momento que están pasando por ahí. Digo conquistadores porque la etapa de la presencia española nosotros la dividimos en dos grandes periodos, el periodo de la conquista y el periodo de la colonia. Y el periodo de la conquista, en términos generales, para todo el territorio nacional, se ubica entre 1519, digámoslo de esa forma, hasta la época de 1560-70, cuando ya los españoles están establecidos en Cartago, y el periodo de la colonia a partir de ese momento, cuando los españoles tienen dominadas la mayoría de las comunidades indígenas, casi no hay una resistencia violenta interna y ellos pueden organizar la economía en función de sus intereses. Y entonces se inicia la conquista, por eso todavía en este periodo, en algunas de esas regiones, cuando hablamos de estos personajes españoles, son conquistadores, andan todavía a sangre y fuego, viendo a ver cómo conquistan y dominan. En 1576, Artieda Chirinos empezó a otro gobernador de Nicaragua, empezó a fungir como tal y comprendía la región de Nicoya, Nicaragua y Costa Rica, situación que se mantuvo desde 1576 hasta 1588. Ya para esa época se habían empezado a construir otras ermitas, entre ellas una en Liberia, ya por 1769, y ya se consideraba esto parte de Costa Rica. En el caso de Diego de Artieda, que fue nombrado gobernador de Costa Rica en 1573, también lo fue de Nicoya y de Nicaragua. Entonces entendemos que eran
administraciones y territorios que estaban bien concebidos, bien delimitados y bien separados entre ellos, ¿verdad? Porque si hablamos de Nicoya, la parte de Costa Rica y Nicaragua, entendemos que eran regiones ya reconocidas con territorio y con independencia o autonomía y con límites propios en ese sentido. En 1593 se decidió la agregación de Nicoya a Costa Rica. Esa condición se mantuvo por pocos años, hasta 1602, en que volvió Nicoya a tener autonomía plena y mantuvo una autonomía plena prácticamente hasta 1787, es decir, casi 200 años y pico de ese momento fue autónoma en todo sentido. Para 1599 ya se había creado un puerto ahí en el Golfo de Sanlúcar, en el Golfo de Nicoya, que lo llamaron La Despensa. Y eso facilitaba el contacto, no solo de las comunidades españolas hacia Sudamérica y otras partes, sino también de Nicoya al frente, hacia la región de Punta Arenas, Esparza y esas zonas, para penetrar el resto del territorio nacional. 1780, hagamos un brinco alto, en este momento se va a producir una reforma borbónica en España que va a mantener el papel predominante de territorios creando partidos. Y en ese sentido, después de 1780, surgió la denominación del Partido de Nicoya de las Segovias, el Partido de Nicoya, el Partido de Segovias, el Partido de Managua, el Partido de Rivas, la provincia de Costa Rica, y además se crearon partidos e intendencias en otras regiones. Y ya para esa época también estaban constituidas parroquias en Liberia, en ese caso dedicadas o agregadas, digamos, a la celebración de San José. En 1593, de nuevo, devolviéndonos un poquito, la alcaldía mayor de Nicoya se había agregado a Costa Rica. Y ahí fue cuando después mantuvo un alto nivel de independencia hasta 1786. En 1626 y en 1647 hay documentos que hablaban de integrar a Nicoya como parte de una solución tendiente para fortalecer la débil y pobre economía colonial. Bueno, pasó ahí. En 1634 hubo incendios que quemaron ermitas como la de Nicoya y se volaron también el incendio, el archivo de Nicoya, que debe haber sido riquísimo y valioso porque los españoles iban haciendo archivo de documentación importante que hoy sirve incluso en el archivo de Guatemala, en el archivo de León y en el archivo general de Indias en España para estudiarlos y tener mejores interpretaciones de esa presencia española en nuestro continente. Para 1644 la iglesia de Nicoya se reedifica, se vuelve a hacer con cal y canto y con techo de teja, que era ya una modernidad en ese momento y se sigue hablando un poco tiempo después todavía de integrar a Nicoya y Costa Rica. Ya para 1751 el obispo Agustín Morel de Santa Cruz, que juega un papel importante a finales del siglo XVIII y todavía en el territorio costarricense, era obispo de Nicaragua y de Costa Rica, nombró en Nicoya a un maestro de escuela. Eso es importante porque este hombre se preocupa por la educación y era educación no solo de colonos y de mestizos, sino también de indígenas en ese momento. En la confluencia de los caminos entre Bagaces, Nicoya y Rivas, se establecieron las haciendas con vecinos de Rivas de Nicaragua, que es lo que va a dar origen a lo que en aquella época se llamó la población de Guanacaste, que es hoy la región de Liberia o la ciudad de Liberia. Y ya para esa época, también 1760, se habían establecido en Santa Cruz algunas familias, ¿verdad? Dando origen a eso, porque también Santa Cruz va a ser parte de la administración colonial del partido de Nicoya. Y en ese sentido hay que entender lo que dije, 60, 40, 60 años antes ya se habían empezado a constituir esos pueblos. De manera que al momento de la decisión de unirse a Costa Rica, en esos 60 años habían crecido poco, entre Liberia, Nicoya y Santa Cruz apenas llegaban a los 5.000 y resto de habitantes en total. En 1764, Santa Cruz empieza a distinguirse porque en un sitio que se llamaba Las Delicias, ahí pusieron una cruz
que fue lo que le fue sustituyendo el nombre a las delicias por el de la Santa Cruz. Y hay otras tradiciones y otras evocaciones para interpretar esto, pero ya empiezan a aparecer esos sitios como parte de lo que va a ser también el partido de Nicoya. Con el monopolio del tabaco que había sido decretado, Nicoya dependió de ese monopolio en la producción costarricense que se hacía de eso. Tuvimos monopolio del tabaco en el país, impuesto por los españoles, eran los que determinaban los cultivos nuestros de manera importante, así como tuvimos un monopolio también de la plantación cacaotera en el Caribe nuestro. Para 1769 se funda el pueblo de Guanacaste, que es Liberia, y se erigió su ermita. Y ya para 1772 está erigido bien el pueblo de Santa Cruz, que son como los tres pilares del llamado partido de Nicoya en ese momento. Hay regiones que están comprendidas ahí, Ojancha y Landayura y otras, pero en ese momento no forman parte del partido de Nicoya como concepto, pero ahí están existiendo y hay comunidades indígenas y eso. Puede ser que en algún momento yo pueda dar algún datillo que me acuerde por ahí, pero no es el interés de esta conversación hoy. 1786, el 23 de diciembre, el corregimiento de Nicoya o alcaldía mayor de Nicoya se unió nuevamente a Nicaragua al ser incorporado como un partido de la Intendencia de León, que había sido creada como una dependencia político-administrativa del Reino de Guatemala. Acordémonos que en 1780 se habían desarrollado las reformas borbónicas y eso impulsó la creación de estos partidos y de estas intendencias. Y pasamos a formarnos en esa dimensión. Ya en 1812 tenemos varios acontecimientos a partir de ese momento, que es cuando se segrega. En 1812, entendamos que es todavía una España ocupada por Napoleón desde 1808 hasta 1814. Hay movimientos en España de resistencia contra Napoleón, se crearon las juntas de resistencia, se convocó a las Cortes de Cádiz en parte para alternar con la vieja Constitución de Bayona que impuso Napoleón por un breve plazo, aunque no tuvo ninguna trascendencia continental para nosotros. Y en las áreas que no estaban totalmente dominadas por Napoleón para Cádiz, ahí se reunieron las Cortes con representantes políticos de América y nos tocó a nosotros unirnos a Nicoya en ese momento, a Costa Rica con Nicoya, para nombrar los representantes diputadiles a las Cortes de Cádiz. Y esa unión que tuvimos con Nicoya no fue una unión administrativa, fue una unión eminentemente electoral, de sumar poblaciones para efectos electorales, no para sumar territorios que hicieran desaparecer los territorios e hicieran crecer o nacer una nueva unidad territorial en ese sentido, ¿verdad? Pero ya para esa época teníamos dos diputaciones en toda la región centroamericana, la de Guatemala, la de Nicaragua para nosotros, en efectos, ¿verdad? Y la de Costa Rica, y la agregación nuestra con Nicoya y Costa Rica poblacionalmente para elegir al representante nuestro en las Cortes. Para ese momento, la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica se integraba con siete diputados, uno nombrado en León, Granada, Rivas, Segovia y Nicoya, y dos nombrados por Cartago. Y esa era la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica de manera unificada, como unidad política en esa representación. 1812, la Intendencia de León también se unió a la provincia de Costa Rica. Bajo esa ocupación francesa entre 1808 y 1814, bajo la influencia de las Cortes de Cádiz de 1812, bajo la restauración monárquica en España a partir de 1814 hasta 1821, se desarrolló la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica en ese periodo, desde 1812 hasta 1821, dependiendo de la Capitanía General de Guatemala como unidad política y dependiendo nosotros también de la Intendencia de León para otros efectos administrativos. Por eso cuando se declara la independencia en la región, a nosotros nos llega un acta de Guatemala y nos llegan también las de León, de Nicaragua, porque eran como las direcciones políticas administrativas que tenían influencia en Costa Rica.
para ese momento, 1814, 1820, ya suspendida la Constitución de Cádiz, en ese plazo se crearon las intendencias de León y la provincia de Costa Rica. 1817, ya el cuadrante de las casas de Santa Cruz estaba bien delineado, con pocas casas, pero ya existía. Y al restablecerse la Constitución de Cádiz en 1820, en un aletazo final que intentó el Imperio Español sin éxito, se restableció la provincia de Nicaragua y Costa Rica para ese final de la época colonial en esta región. El 13 de septiembre de 1820, la nueva Diputación Provincial dividió el territorio de nuevo en siete partidos: Segovia, El Realejo, León, Granada, Nicaragua, Rivas, Nicoya y Costa Rica. De nuevo, Nicoya lo resalto como una unidad independiente, que es lo que me interesa resaltar, porque de alguna forma los nicaragüenses un tiempo después van a estar siempre reclamando que aquello era una unidad que les pertenecía. No, no, siempre fue una unidad absolutamente independiente territorialmente, administrativamente, con autoridades locales, etcétera. 15 de septiembre, brinquémonos ahí, 1821, cuando en Guatemala se acuerda declarar la independencia, se acuerda también comunicarle a los pueblos del antiguo reino de Guatemala, al antiguo reino, porque declarada la independencia se cerró el capítulo del reinado de Guatemala y de la Capitanía General, y se comunica el acto de independencia de Guatemala para que Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica decidan lo que corresponde, igualmente Nicoya. 21 de septiembre del 21 lo hace El Salvador, 28 de septiembre lo hicieron Nicaragua y Honduras. El acta del 28 de septiembre en Nicaragua es la que conocemos nosotros como el acta de los nombrados del día, que sujetó, condicionó la independencia hasta que se aclararan la situación que supuestamente provocaba duda para los nicaragüenses de esa independencia. Eso lo rectifican el 11 de octubre de 1821 y se declaran independientes totales, y al mismo tiempo se adhieren al Imperio de Iturbide. Era la tendencia en todo Centroamérica, y desde Chiapas hasta Centroamérica era la tendencia en integrarse al Imperio de Iturbide. El 11 de octubre nos llegaron los documentos a nosotros, de León y de Nicaragua, de Nicaragua y de Guatemala, y se ordenó convocar a los pueblos de Costa Rica para que conocieran los documentos y tomaran decisiones importantes sobre eso, y nombraran representantes para que en Cartago se tomara la decisión de qué hacer frente a esos eventos que habían sacudido todo Centroamérica. Y el 29 de octubre, en Costa Rica, nosotros tomamos la decisión de la independencia de Costa Rica, establecida en Cartago, que era la sede de la capital colonial. En esos mismos días, Nicoya está también afirmando su independencia y agregándose, igual que como lo estaban haciendo esas regiones, al Imperio de Iturbide. De manera que todos estos documentos estaban ahí presentes y estaban, digamos, moviendo los pueblos de la región. Declarada la independencia de Costa Rica el 29 de octubre, la autoridad colonial siguió todavía interinamente unos días mientras se juraba la independencia, que era un proceso que había que hacer después de declarada la independencia, donde se iba a los pueblos, se llevaban los documentos para jurar la independencia. Y el 11 de noviembre, San José y Alajuela terminan desconociendo a la autoridad colonial interina que todavía existía en el país, que la mantenía el gobernador Juan Manuel de Cañas, y declaran establecer la primera junta de legados, que es la que podríamos considerar el primer gobierno en el periodo independiente. Y esa junta de legados, que opera de manera muy breve, desde ese momento hasta 1 de diciembre, se constituye también en un poder constituyente, porque acuerda redactar la constitución de Costa Rica, que se conoce como la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, que se aprueba o se promulga el 1 de diciembre de 1821. La consideramos primera constitución del país. Sobre esto hay discusión también. Hay gente que no está de acuerdo con esto, consideran que Cádiz es la primera, etcétera. De manera que esa es una discusión que no voy a abordar ahora. Digamos, yo me ubico en la tesis de que es la primera constitución, pero hay otras personas y notables abogados también que
sostienen que es la segunda, pero esa es una discusión más técnica, jurídica, o histórica, en fin, no importa, pero ya tenemos nuestra constitución costarricense, hecha en Costa Rica con aprobación de autoridades costarricenses, que es lo que nos interesa destacar en este momento, ¿verdad? Y ahí aparece ya Costa Rica como una provincia absolutamente independiente, porque estamos con nuestra propia carta constitucional. Después de la independencia declarada en 29 de octubre y establecida la Constitución de 1821, un año después se firman las bases para unir a Costa Rica al Imperio Mexicano. Y me brinco ahí algunos detalles de ese periodo, de esos días, porque en esas bases para unir a Costa Rica al Imperio Mexicano se señalan que ahí se comprenden en beneficio de esa unión a Guanacaste y Nicoya. Estamos nosotros hablando por los nicoyanos en la parte que lo reclamen y quieran adoptar esta identidad de integrada al Imperio Mexicano como parte propia en ese sentido. De manera que ya eso es así. ¿Y eso por qué? Porque en aquel momento ya Nicaragua había reconocido en ese sentido al Imperio Mexicano. Entonces llamamos Nicoya nosotros. De manera que ahí hubo una alianza, ahí sí, formal, o no sé si una alianza, quizás que sí, en el sentido de que eso se hubiera hablado, pero nosotros somos los que hacemos la declaración a nombre de Nicoya y de Costa Rica en posibilidad de adherirnos al Imperio Mexicano. En 1823, el 16 de agosto de ese año, las autoridades de Granada y Nicaragua ya reconocían que en Nicoya había un deseo importante de adherirse a Costa Rica. Y el 9 de septiembre de ese mismo año, pocos días después, menos de un mes, Costa Rica envió a León de Nicaragua un representante local nuestro a tratar el asunto de la anexión. Y el 6 de noviembre, igual, pocas semanas después, el alcalde de Nicoya propuso la creación de un cabildo en Santa Cruz para que se tomaran decisiones, lo que fue rechazado por los santacruceños en ese momento, porque Nicoya se estaba estableciendo como la capital o la cabecera de ese partido, y quizás eso no les gustaba mucho a los santacruceños, que después lo aceptaron. El 9 de septiembre, 3 días después de eso, las autoridades de León igualmente conocieron el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica. Entonces ya tenemos Granada, León, en conocimiento de esta intención de adhesión a Costa Rica. Y el 3 de marzo de 1824, el gobierno de Costa Rica, del Estado de Costa Rica, ya estaba constituido el Estado de Costa Rica. ¿Por qué? Porque nosotros, a finales de 1823, formando parte de las representaciones que se habían nombrado de todo Centroamérica para la Asamblea Constituyente, terminan creándose las Provincias Unidas de Centroamérica y luego la República Federal Centroamericana. Y al surgir como República Federal Centroamericana, una sola república para toda la región de Centroamérica, las regiones que integraron eso, que eran Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador, se constituyeron como estados independientes dentro de la República Federal. De manera que ya en ese momento nosotros formamos parte de la República Federal, igual que Nicaragua, en ese momento, ¿verdad? Nicoya, la municipalidad de Nicoya, el 19 de abril, ya había establecido un ayuntamiento propio en 1824, se estaba desarrollando como una unidad política independiente. Y Nicoya, respecto a Nicaragua y Costa Rica, tenía más relación comercial con nosotros que con Nicaragua. Y la tenía a través de Puntarenas, que ya teníamos el puerto de Puntarenas desde 1814, y Esparza. Luego fue a través de Bagaces y Las Cañas que se fortaleció esa relación comercial entre Nicoya y nosotros. 4 de marzo de 1824, las autoridades costarricenses enviaron una comunicación a los ayuntamientos del partido de Nicoya, invitándolos a deliberar, a ver si convenía reunirse. Nosotros no hablamos de anexión. En el documento que se les envía el 4 de marzo se habla de reunir
a la provincia el partido de Nicoya, siempre y cuando, digamos, no contraviniera la voluntad de ellos. Ellos no querían, no querían, pero eso significaba que tampoco estábamos tomando Nicoya a la fuerza, porque el concepto de anexión es un concepto que está vinculado a la fuerza de un Estado sobre otro. Aquí nosotros usamos hoy el concepto de anexión de una manera popular, porque creo que así se estableció en el decreto de, o en la ley de 1956 que acordó celebrar la agregación de Nicoya a Costa Rica, y se usó ahí accidentalmente en esa ley el concepto de anexión y se estableció el concepto de ser anexión, pero en realidad en los documentos oficiales se hablaba de reunión de Nicoya con nosotros. Y el ayuntamiento de Liberia, en ese sentido, en un cabildo abierto en 1824, se negó a formar parte de esa reunión. Y lo hace hasta 1826, duraron 2 años en integrarse. Mientras que nosotros, ya con la convocatoria de Costa Rica, ya habíamos impulsado a Nicoya el 27 de junio, también eso se conoció en la Municipalidad de Santa Cruz, y con la mayor parte de su pueblo, los santacruceños, acordaron sumarse a lo que decidiera Nicoya y declararon con toda claridad y solemnidad que lo que tenga a bien y conveniente hacer Nicoya, ellos lo iban a tomar como propio. Entonces se suman ahí, por eso entran Nicoya y Santa Cruz en esa decisión del 25 de julio de 1824. No así en ese momento Nicoya. El acta, nosotros tenemos dos actas, para decirlo así, de Nicoya. Una del 4 de julio, de 1824, donde se reúne la municipalidad con todos sus representantes, y ahí se conoce la invitatoria, que fue el concepto que se usó de la provincia de Costa Rica, de unirse, de que valoraran la conveniencia de reunirse. Vuelve a usarse el concepto reunirse entre Nicoya y nosotros, ¿verdad? Y agregan que sin inmutar y sin alterar la demarcación antigua del partido Nicoya. Es decir, estamos diciéndoles, intégresen con su territorio, no los vamos a afectar, se va a mantener los límites que ustedes tienen, todo eso se respeta, nada más se integran como parte general del territorio de Costa Rica. Y así lo reconocen ellos en esa reunión que hacen el 4 de marzo, considerando siempre la posible valoración más conveniente al partido de Nicoya, ¿verdad? Sí, al partido de Nicoya, obviamente. Y ahí firman todos los importantes de ese momento. Y el 25 de julio, de nuevo, ahora sí, el acta final, donde los habitantes del partido de Nicoya expresan libremente su deseo de integrarse a Costa Rica, como ellos mismos lo manifestaron, de la patria por su propia voluntad. Esa decisión se tomó por plebiscito, en el que votaron más de 900 personas de casi 2.000 que habitaban en Nicoya, de formar parte de Costa Rica. En el viejo concepto de que todo el partido de Nicoya, ¿verdad? Que eran Nicoya, Santa Cruz y Liberia, que estaba marginal en ese momento, que no estaba de acuerdo en agregarse porque tenían más vínculos con la gente de Rivas y de Nicaragua, donde estaban los hacendados de Liberia y las familias de ellos en Rivas. El documento que se conoce como el Acta de Nicoya dice, entre otras cosas, que reconocen que el gobierno de Costa Rica los invitó a los pueblos para que espontáneamente deliberaran sobre la unión y la agregación. No se habla de anexión, unión y agregación, ¿verdad? Y dice que, habiendo discutido todos los habitantes de Nicoya, libremente, ¿verdad?, acuerdan la unión. Fíjense los conceptos. Y agregan ventajas que les proporciona la unión de Nicoya con Costa Rica. El comercio por el puerto de Punta Arenas es una ventaja. Ellos, a pesar de que tenían una comunicación terrestre con Nicaragua, era una situación más insegura en ese sentido, porque Nicaragua tenía mucha inestabilidad. Por una pronta administración de justicia y fomento de distintas ramas administrativas, Nicaragua no les producía esa seguridad. Seguridad, quietud y régimen político tranquilo, que quedaban abiertos para ellos, era importante porque era de conveniencia pública para el partido de Nicoya
Nicaragua vivía una gran luchas internas muy duras, intensas, y eso no les interesaba, les producía mucha inestabilidad. Señalan una identidad de intereses y demás relaciones que ligan al partido con Costa Rica, y que eso indudablemente redundaba en mejoría de los pueblos del partido de Nicoya, y por eso entienden que es mejor unirse a Costa Rica, que ya está además confederado a la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Que daba como un beneficio adicional o un plus en ese sentido, ¿verdad? Y porque los beneficios y adelantamientos de esa unión, dicen ellos, se palpan, se tocan con el Estado de Costa Rica. Y en ese sentido, la corporación, la municipalidad, declara unánime consentimiento e invitó al mismo tiempo a la municipalidad de Santa Cruz para que procediera del mismo parecer. Y así se integran esos pueblos en ese momento, a partir de esa fecha, como partes integrantes del Estado de Costa Rica, ¿verdad? Y eso además significaba para ellos la posibilidad de resolver asuntos de liquidez, de escasez de numerario, de plata, ¿verdad? Que les hacía falta a ellos para muchos aspectos, les resolvía aspectos importantes de tribunales, les resolvía aspectos de creación de escuelas en la zona, porque además consideraban que en el caso costarricense, las escuelas eran financiadas además por el Estado cuando se establecían, que era una cosa importante, y les creaban fondos propios a el partido de Nicoya en ese sentido, y militarmente también los militares de la época existían, consideraban que era mejor estar aquí, había menos perturbación, digamos, político-militar de este lado que de Nicaragua. Y eso es importante porque fueron las razones más significativas que se mantienen para que los nicoyanos formen parte integrante de Costa Rica, alejados de la provincia de Nicaragua, ¿verdad? Que fueron las decisiones que tomaron para integrarse. En ese sentido, esas fueron las razones y ventajas que ellos valoraron para tomarse la jurisdicción de Nicoya. Tenía en esa época tenía 1.978 habitantes. La de Santa Cruz contaba con 2.500 y la de Guanacaste, que es la zona de Liberia, 1.300. En total sumaban menos de 6.000 personajes, cerca de 5.800 todos los habitantes de la zona. Y se entiende por la documentación de la época que el 77% de toda la población valoraba las ventajas de la anexión, que apenas una tercera parte, un 33% más o menos, digamos, dudaba o se quedaba al margen de esa decisión importante. De manera que ya en agosto de 1824, el 2 de agosto, la Junta Gubernativa, que era la forma que tenía Costa Rica en ese momento de gobierno, el Poder Ejecutivo, tomó bajo la protección de Nicoya, de Costa Rica, al partido de Nicoya, que se estaba integrando de esa manera, mientras eso lo resolvía el Congreso Federal, a quien se le pasó la pelota para su decisión. El 8 y 9 de agosto de 1824, Nicoya y Santa Cruz ratificaron el acuerdo de incorporación al territorio de Costa Rica. Y en los primeros días de septiembre, de nuevo, la Junta Gubernativa envió al Poder Centroamericano, a las Provincias Unidas de Centroamérica, todos los documentos relacionados con esa incorporación, y el 22 de noviembre de 1824 la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica le pasa al Congreso Federal de la República de Centroamérica el asunto de resolver el asunto del Partido de Nicoya, porque se acaba de constituir también la República Federal. Y en ese sentido se había promulgado también la Constitución de Costa Rica, la que se llama Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que es como la cuarta constitución en ese momento. Y el 29 de enero de 1825 se acuerda por parte de la Asamblea que hasta tanto la Federación resuelva el asunto de Nicoya, se va a considerar Nicoya agregada al Estado de Costa Rica. De manera que en ese sentido ya estaba claro, digamos, esa decisión importante desde 1824,
de agregarse al Estado de Costa Rica por parte de Nicoya, ¿verdad? El 18 de marzo de 1825, el Congreso de la República Federal Centroamericana reconfirma la unión y el acuerdo es convincente, diciendo que el partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua y agregado al de Costa Rica, y que se reconoce en ese partido de Nicoya a las autoridades de Costa Rica, que tendrá además el partido de Nicoya la legislatura y la representación que le corresponda de Costa Rica. Es decir, ya estaba claro de que eso ya formaba parte del territorio nacional y la integración total con el respeto a la autonomía territorial que tenía el partido en ese momento. El 30 de marzo, unos días después, en 1825, el Congreso Federal tomó la decisión de involucrar a la población de Guanacaste, que era la de Liberia, en el proceso de integración, y de esa manera se iba a mantener la unidad de todo el partido de Nicoya. Y el 14 de abril de 1825 inició el Congreso Legislativo de Costa Rica, con lo cual se afirmaron todos esos valores. Y el 25 de julio de 1825 se ejecuta, digamos, el acuerdo de integración de Nicoya a Costa Rica, ya con el Congreso Legislativo Nacional. Y el 12 de septiembre, también el Congreso Federal de Centroamérica, de ese mismo año, 1825, declaró provisionalmente la agregación del partido de Nicoya a Costa Rica ante una solicitud que había hecho Nicaragua de revocar dicha agregación o integración. Y el 9 de diciembre de 1825, el Congreso Federal promulgó el decreto por el cual se establecía la afirmación del dominio territorial por parte de Costa Rica, y Costa Rica además impulsa un censo de población entre los pueblos del partido de Nicoya, quizás para tener una mejor descripción de la situación que había ahí. Y así se manifiestan conflictos internos. En 1826 hay conflictos internos todavía en la región. Recordémonos que una tercera parte de la población no había estado muy de acuerdo, que sacudieron las alcaldías de Nicoya, Santa Cruz y Liberia, Liberia siendo la más rebelde a la anexión por los vínculos familiares y económicos que tenían con las familias de Rivas, ¿verdad? Pero ya en 1826, a pesar de esas relaciones críticas, conflictivas y diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua, la decisión de incorporación a Nicoya estaba decidida y consolidada. Se alteraba la región, pero no se estaba cambiando nada, ¿verdad? Y de nuevo, en 1826, Nicaragua vuelve a insistir en el Congreso de la República Federal revocar, y eso, la República Federal de nuevo vuelve a insistirle a Nicaragua que se quede tranquila, que ya eso está decidido por Costa Rica y en Costa Rica. 18 de marzo de 1826, el Senado de la República Federal resolvió ya de manera definitiva la incorporación, señalando que hasta que se haga la determinación, demarcación, que es el término que usan, del territorio de los estados que previene el artículo de la Constitución, el artículo séptimo de la Constitución Federal, el partido de Nicoya continuaría separado del Estado de Nicaragua y agregado, término centroamericano, al de Costa Rica. Dicen que no estamos hablando de anexión, agregación, reunión, todo ese tipo de conceptos que son los que se usan en ese momento. 1826, el 13 de mayo, la alcaldía de Nicoya emite la declaración por la cual establece el partido de Nicoya legítimamente unido, hablan de unión, a Costa Rica. Y la voluntad general de este vecindario es por la agregación, concepto que usan ellos, al citado Estado de Costa Rica, sin que haya, dice el documento, un solo individuo que se oponga. Entonces pareciera que ya 13 de mayo del 26 en Nicoya todo el mundo está de acuerdo con esa integración. 11 de mayo de 1826, la Municipalidad de Santa Cruz jura obediencia a Costa Rica, destituye al alcalde que se oponía a esa integración en ese momento y que continuaba conspirando contra la agregación durante los meses de junio y julio, que sigue conspirando, pero ya sin éxito. Y el 28 de julio en Nicoya, igualmente se establece un cabildo abierto para rebatir acusaciones del gobierno nicaragüense al de Costa Rica y reiteran de nuevo la incorporación a Costa Rica. 16 de agosto de 1826, la alcaldía de Nicoya reafirma por juramentación la
incorporación a Costa Rica y jura la Constitución de Costa Rica. Y ahí ya se incorporan desde ese punto de vista las principales autoridades del partido como parte de ese partido, pero ya formando parte de Costa Rica. Y el 30 de agosto, igualmente Santa Cruz jura la incorporación a Costa Rica y el Congreso Federal en ese mismo momento ratifica de nuevo la incorporación de Nicoya a Costa Rica. Y el 24 de septiembre de 1826, la alcaldía de Guanacaste, que es la de Liberia, reafirma por juramentación la integración a Costa Rica. Y ahí se cierra prácticamente ese ciclo importante de lo que eran ese territorio constituido por esas tres, digamos, localidades: Santa Cruz, Nicoya y Liberia, ya a finales de 1826, totalmente integradas a Costa Rica, formando parte del territorio Costa Rica. Ya después vienen otros procesos. En 1831, el 23 de julio, se le da el título de Villa al pueblo de Guanacaste. En 1834, las municipalidades de la región del partido de Nicoya aceptaban la incorporación al territorio de Costa Rica. 1835, el 27 de marzo, desaparece el partido de Nicoya porque se constituye una división territorial en Costa Rica, que es el partido, el departamento oriental, el departamento occidental, que ya existían, más el departamento de Guanacaste. Y bajo esa denominación de departamento de Guanacaste, llegan hasta 1848, cuando se crean las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las comarcas de Punta Arenas y Limón. Ya para ese momento a Liberia se habían unido, o se habían unido, digamos, en ese proceso, Liberia, Bagaces, Santa Cruz, Nicoya y Cañas, y ya iba creciendo el concepto, digamos, provincial regional de Guanacaste, que también en esta época celebramos el 175 aniversario de la declaración de esa provincia. Y el 23 de agosto de 1839, vecinos de los barrios de Sardinal y Siete Cueros piden a Braulio Carrillo que los separe de Santa Cruz y los agregue a Liberia. Y empiezan esas divisiones ya pequeñas para ir constituyendo de una u otra manera, de mejor forma, esos cantones que van a irse desarrollando ahí. Luego fue Cañas, que se forma como cantón cuarto de la provincia el 27 de marzo de 1835, y después los pueblos de Villas de Bagaces y Cañas, que se trasladan a Bebedero, donde confluían los ríos Piedras, que es el río hoy Blanco, y el Tenorio de aquella época. Y en 1836 Carrillo le dio categoría el 3 de septiembre de ciudad a Liberia. Y en los años de 1836, 1843 y 1854, Nicaragua insistió permanentemente en que el partido de Nicoya les pertenecía y que no debían pertenecer a Costa Rica. Incluso trató de imponer autoridades en esas regiones que fueron rechazadas, especialmente por la municipalidad de Nicoya. 1837, en diciembre, se le dio el título de villa a Nicoya, y Nicaragua, en el año 38, Honduras y Costa Rica se retiran de la Federación Centroamericana, y al desaparecer la Federación, se agudizan los problemas internos de Nicaragua, que puso en evidencia los momentos posteriores alrededor también del río San Juan como la ruta interoceánica, que empezaba a involucrar en ese momento intereses de Estados Unidos, de Inglaterra, porque Inglaterra ya se había apoderado de la Mosquitia desde 1841 y mantuvo ahí un protectorado prácticamente hasta 1897. Entonces, en 1838, Costa Rica defendía en León de Nicaragua el límite que consideraba natural, el río San Juan, el lago Nicaragua y el río La Flor, ¿verdad?, que era parte de nuestros límites actuales. 1 de diciembre del 41, ya Liberia tenía barrios y cuarteles, que eran otras denominaciones urbanas que existían en esa época. En 1846, Nicaragua había firmado un tratado para resolver problemas con Honduras y Guatemala, ¿verdad?, que no fue ratificado por el Congreso de Costa Rica, manteniéndose lo que ya habíamos mantenido con Nicaragua desde 1838. Se empiezan a fundar escuelas en toda la región de Nicoya, y en esas partes, en Cañas también. Y ya para 1848 existían esos cantones que les mencioné: Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Caña,
Actualmente la provincia tiene 11 cantones. 1848, uno de nuestros hombres más importantes en el campo de las relaciones diplomáticas, propuso como límite el río San Juan hasta el Castillo Viejo y de ahí una línea recta hasta el río La Flor, prescindiéndose de una parte del río San Juan. En diciembre de 1848, Nicoya se constituyó en el cantón segundo de la provincia y Santa Cruz también en el tercero. Y ya en 1854, el 30 de mayo, se le dio categoría de provincia, perdón, categoría de cabecera de la provincia con el nombre de Liberia a Liberia. Y la provincia ya no se llamaba Guanacaste, sino que en ese momento se llamaba también Moracia. Y Juan Rafael Mora Porras incluso había sido declarado en vida presidente en ejercicio, benemérito de la patria. ¿No? Pero ya en 1854 estamos casi en las cercanías de la guerra contra los filibusteros y el gobierno de Costa Rica recibe informaciones tenebrosas de esos intentos de proyección de los filibusteros sobre la región, porque poquitos meses después, en 1855, está llegando Walker a Nicaragua, invitado por los nicaragüenses a contribuir en un conflicto interno que tenían ahí, donde Walker se pliega a los intereses del Patricio Rivas. Y en 1855, en ese concepto, publican un mapa con la firma de Walker y la firma de Patricio Rivas. El mapa como mapa es bellísimo porque es una figura grandísima de todo Nicaragua, pero se proyecta incluso desde la desembocadura del río San Juan hasta la desembocadura del río Tempisque e incluyendo toda la península de Nicoya como parte de Nicaragua. Es decir, ya estaba claro que Walker y los nicaragüenses querían de nuevo volver a reivindicar ese territorio y más todavía como parte del territorio nicaragüense. Y esto es lo que va a convocar urgentemente al presidente Mora para prepararnos hacia la guerra desde finales de 1855 para estar marchando hacia Nicaragua el 4 de marzo de 1856, con apoyo también de la Iglesia Católica de Costa Rica, que en ese momento ya estaba desarrollada la diócesis de Costa Rica, se había creado con el gobierno de Mora y teníamos un obispado nacional en ese momento, Anselmo Llorente y Lafuente, nuestro primer obispo. Pero en 1850 también Estados Unidos e Inglaterra, en ese concepto geopolítico de control y de proyección sobre el continente, habían firmado el Tratado Clayton-Bulwer, con el cual, digamos, querían de alguna u otra manera ejercer un control de esa región, ¿verdad? Y sobre la Mosquitia que Inglaterra venía controlando en aquellos momentos, porque estaba justamente en la punta del río San Juan, que era la entrada al posible canal que quería impulsarse en ese sentido. Ahí estaba San Juan del Norte, que los ingleses llamaron Grey Town, y dentro de los límites de Costa Rica, y eso se cuestionaba por estos representantes diplomáticos de Inglaterra y Estados Unidos, el norteamericano Daniel Webster, que después firma tratados aquí en Costa Rica, los tratados Webster-Angora, ¿verdad? Que bloqueaban un poco la salida al mar de Nicaragua, por lo que Nicaragua se opone a esos tratados y a esas conversaciones en ese sentido. Y después, en 1851, se cruzan notas diplomáticas con Inglaterra a propósito también de Grey Town para que fuera cedido a Nicaragua en la ribera meridional del río San Juan, que le pertenecía en parte a Costa Rica en ese momento. Y se afirmaba una vez más que Guanacaste y Nicoya continuaban perteneciendo a Costa Rica. Aún en ese conflicto de Estados Unidos, Nicaragua, Inglaterra, se reconoce la pertenencia de Nicoya a Costa Rica. Eso lo rechazaba obviamente Nicaragua, hasta que se firma, después de la guerra contra los filibusteros, el Tratado Cañas-Jerez, el 15 de abril de 1858, con el cual Nicaragua acepta, digamos, la integración de todo el territorio del Partido de Nicoya como parte del territorio costarricense, pero nos hace surgir, digamos, un nuevo conflicto que es el control del río San Juan, porque ese tratado nos da el derecho a la margen ribereña o a la margen derecha del río San Juan y no nos da un derecho como se debió haber establecido del centro del río. Porque cuando hay ríos comunes, hay lagos comunes, hay golfos comunes,
Hay mares comunes entre estados. Cuando se fijan límites, se establecen líneas en el centro imaginario de esos medios. Entonces, en el caso nuestro, yo diría que más por inexperiencia, en 1858 se determinó la margen derecha del río San Juan. Hay quienes dicen que fue un cálculo político para que no se siguiera disputando ni discutiendo la parte de la agregación del partido de Nicoya. Y porque se nos daba también un derecho de navegación a perpetuidad sobre el río San Juan, lo que han puesto digamos, en discusión las autoridades nicaragüenses desde aquellos años hasta el actual presidente de Nicaragua, que constantemente acude a discutir si tenemos derecho o no de navegar por el río San Juan y con qué tipo de naves y qué tipo de policías pueden circular ahí, porque obviamente no tenemos ejército y no transitan por el San Juan autoridades militares, pero sí policiales. Y Nicaragua a veces cuestiona el carácter policial de nuestra fuerza fronteriza en esa zona. Y entonces ahí se desarrollaron esos tratados ya en el gobierno de Dionisio Chamorro en Nicaragua. En 1854, antes de la guerra, se comisionó a Dionisio Chamorro para terminar la cuestión de Guanacaste con el gobierno de Costa Rica, y se solicitó incluso un pago de 1 millón de pesos de aquella época, que Costa Rica obviamente rechazó eso. No estábamos pagando por esos territorios. Después vinieron los contratos Webster and Mora, etcétera, en ese periodo. Y después, durante la guerra de 1856-57, se permitió por parte de Costa Rica, o Costa Rica más bien ejerció un control de la ruta filibustera del tránsito, como se llamó, y nosotros con eso volvimos a reafirmar el 6 de julio de 1857 un documento entre Nicaragua y Costa Rica donde se reconoce la provincia de Nicoya y Guanacaste como territorio de Costa Rica. Y en el segundo contrato de Webster and Mora, en el 14 de julio de 1857, se realiza también esa afirmación del territorio, de manera que ahí se iban consolidando ese tipo de decisiones alrededor de esto. La guerra del 56 finalmente resolvió el problema del limítrofe con Nicaragua en torno a eso, con el tratado que se firmó en abril de 1858. A eso, en ese periodo también hay otros contratos y hay otros tratados de Nicaragua, obviamente que podía establecerlos con ellos, pero ya el tratado Cañas-Jerez a nosotros nos hizo acabar las pretensiones sobre el partido de Nicoya y el expansionismo nicaragüense que quería tener en esa región. Y ahí se estableció la línea imaginaria que iba desde el río Sapo hasta el centro de la Bahía de Salinas, donde se cedió la margen, a nosotros se nos dejó nada más la margen derecha del río San Juan hasta 3 millas antes de llegar a Castillo Viejo, y lo mismo ocurrió con el lago, cuando nosotros pudimos haber tenido esos litorales como parte natural de nuestros límites, ¿verdad? De manera que a partir de allí eso estaba ya resuelto, pero empezaron a crearse de nuevo los conflictos, ahora sí, alrededor del río San Juan. La compañía del tránsito en esa época seguía trabajando ahí, ¿verdad? Con bandera norteamericana. Habían tratado de establecer una bandera norteamericana en esas regiones donde crearon conflictos de esa naturaleza. Empezaron a desarrollarse escuelas también en la región. En Nicaragua impulsó otros tratados allí y se siguieron discutiendo en adelante conflictos alrededor de la discusión de los tratados en ese sentido. Mientras eso sucedía por ahí, internamente Costa Rica iba impulsando obras de infraestructura importantes como cañerías, escuelas y otras cosas en la región de Guanacaste como provincia ya, y de las regiones que habían sido del antiguo partido de Nicoya, ¿verdad? Y así se estableció prácticamente una situación convencional de resolver el problema del partido de Nicoya de manera definitiva del lado de Costa Rica, y mantuvimos lamentablemente conflictos con Nicaragua, alimentados por Nicaragua, no por nosotros, sobre nuestro derecho de navegación en el río San Juan. Y eso se llevó a distintos
tribunales, incluso ante jueces que se usaron como presidente de Estados Unidos a Cleveland, el famoso fallo Cleveland, ¿verdad? Y que desde 1890 se resolvieron y a finales de esa década también, y otros tratados que se avanzaron en ese periodo entre Costa Rica y Nicaragua. Y de esa manera se fue, digamos, consolidando el límite nuestro y la aceptación de Nicoya como parte de Costa Rica y del territorio costarricense. El sumo imperio que se hablaba del uso de la soberanía en el río San Juan le queda, digamos, a Nicaragua, pero con derechos comunes iguales en la navegación del río San Juan. Eso ha sido ratificado constantemente por organismos internacionales y más ratificado en el último fallo en el gobierno de Laura Chinchilla, cuando de modo definitivo, ante la usurpación territorial que hizo también Nicaragua, la Corte Internacional determinó nuestros derechos en esa región. Así se desarrolló eso ya a finales del siglo XIX y principios de este siglo. Ya se había llevado cañería y electricidad, empezaba a darse en aquella época en esas zonas. Y la festividad del 25 de julio, nada más digámosla que un día como hoy, es la única fiesta regional que se celebra en todo el país. Es una fiesta que no tiene equivalencia nacional. No hay otra fecha regional que tenga esa equivalencia nacional. Es una fiesta única que festejamos todos los años. Esa decisión de celebrar esa agregación que se hizo el 25 de julio de 1824 se confirmó el 18 de julio de 1956, cuando el Congreso aprobó declarar la agregación del Partido de Nicoya como fecha nacional, y ahí mismo se declaró la celebración en todo el territorio de manera obligada, como parte de las celebraciones que debían hacerse en todos los cantones, para lo cual los cantones también debían aportar económicamente para esa celebración. Eso es lo que celebramos hoy, en un día como hoy, 25 de julio de 1824. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Excelente recorrido histórico sobre este interesante tema de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica y las disputas alrededor del tema de la anexión durante no solo la época de la Federación Centroamericana, sino llegó hasta el presente. Así que queda nuevamente un hermoso documento para la Biblioteca Nacional que esperamos que sea visitado por muchas personas para su comprensión y sobre todo para tratar de evitar, como de costumbre, la llamada anexión de Guanacaste, que es tan común oírla y error craso que se comete cuando es una celebración patria, como lo dice usted, regional, porque es Nicoya, el partido de Nicoya, cuyos límites usted mencionó, la parte que se le anexa al país. Tenemos varios comentarios. Hesler Zumbado saluda. Giovanni Vargas, saludos desde la Fortuna de San Carlos. Ana Cristina Olivares, muy interesante. Hesler Zumbado, excelente, don Vladimir. Y hasta ahí tenemos por el momento. Así que terminamos aquí invitándolos para la inauguración de la exposición el próximo 31 de julio. En la Biblioteca Nacional es presencial sobre las raíces universitarias de la Biblioteca Nacional. Cordialmente invitados. Muchas gracias.